Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a esta sección Series de Terror, espacio que tenemos en el canal para dedicárselo a este tipo de juegos exclusivamente. Bueno, estamos con Silent Hill Origins en la zona del sanitario de Cedar Roof. Hemos conseguido acceder al ala oeste, que es la zona de hombres, por así decirlo, donde encerraban aquí a los hombres que no estaba muy bien de la cabeza, y tenemos parte del mapa por explorar, así que vamos a movernos. Vamos muy achuchados de recursos, si no recuerdo mal. A ver, viendo, eso es, armas sin recargar, mal asunto. Vale, objetos 34 y 21, vale, tengo bastante munición de escopeta, ¿eh? El problema es el avituallamiento, que solamente me queda una vida saludable. O sea que, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale, venga, vamos por aquí. Esto, aquí hay trastos que no me dejan pasar, con lo cual sí o sí. Vaya. ¿Qué me dices? Pues me dice que... Que no puedo pasar por aquí. Que esto está cerrado. Vale. Tengo que irme al espejo. Bueno, vamos al espejo. Porque espérate un momento, a ver. No, que le eches el espejo. Aquí hay mucho por explorar. Claro que sí. Vamos por aquí. Lo que tengo que hacer es ir por la escalera. Eso es. No nos volvamos locos. Subo por la escalera al piso de arriba. A ver, que estoy entrando todo el rato en la misma habitación. Vale. Por aquí, eso es. Vale. A ver, ahí hay un cartel. ¿Qué pone? No pone nada. Venga, darme algo de vida, hombre. Estoy más seco la mojama. ¿Esto qué es? Oh, llave inglesa. Buena, buena, buena. Muy efectiva contra los perros, la llave inglesa, ¿eh? Pero bueno, yo creo que a los perros lo que voy a hacer es directamente meterles con las armas de fuego, ¿eh? Porque son los enemigos más puñeteros, sin duda, ¿eh? Sin duda. Piso 1, vale. Y esto está cerrado, con lo cual no puedo avanzar. Pues por aquí. Vale. Buena señal, está todo tranquilo. Muy bien, vamos a revisar el mapa. Mira, puedo desatascar esa puerta, es lo primero que voy a hacer. Vale, para tener acceso ya. Vale, puerta abierta, y aquí hay una, está bloqueada, con lo cual, vale, venga, vamos al pasillo. ¿Qué me dices? ¿Que no puedo pasar? Pues vaya leche, poco he podido explorar en este piso, la verdad, poco he podido explorar. A la escalera otra vez, y para arriba, bueno, qué leche, para arriba, que no puedo pasar, directamente. A ver... Claro, no puedo subir a la escalera. Pues no puedo hacer absolutamente nada. Pues vaya puñeta, tío. ¿Para qué me dejan explorar esto entonces, tío? Por ahí no puedo pasar. Lo único para desbloquear esa zona. E ir hasta la oficina del doctor, que es lo que me queda por abrir. Pero no tengo la condenada llave. Vale. No. Bueno, pues habrá que seguir explorando. Vamos a bajar. Vamos a entrar al otro lado, como yo lo llamo, el otro lado, vale, y a ver, y explorar lo único que me queda, sí. Vamos al espejo. Estamos aquí. Vale, acabamos con el perro, todo recto. Vale, genial. Estoy bloqueado. Solo puedo ir por esta puerta de aquí. En realidad, aunque parece que el escenario de juego es muy amplio, no es tan amplio, ¿eh? A ver. Eso, vamos a dar unas vueltas.
Esto me lo voy a quitar del medio. Vale, genial. Ha caído de tal forma que no lo puedo rematar. Bueno, que prefiero ir quitándome bichos porque tengo mucha arma cuerpo a cuerpo. Y estos bichos, que quieras que no, no son muy complicados cuando te aparecen uno. Pues ya está, venga. El problema es cuando te salen tres y te intentan liar a golpes con ellos. Pues ahí vienen los problemas. Venga, vente para acá, campeón. Campeón, vente para acá. Eso es. Vale, ya estoy a tu espalda. Vamos a cambiar. Le voy a estampar la botella esta. Eso es. Ya sé cómo quitarme esto rápidamente. Si hay alguno más, lo voy a eliminar también. Vale. Bueno, escalera para allá. Imagino que esta puerta me va a decir que está cerrada. A ver. Efectivamente. Puerta bloqueada, con lo cual tengo que ir por la escalera. Sí o sí. Lo que os decía, parece que el juego te da mucha libertad de exploración, pero ni más ni menos, ¿eh? En realidad el juego es muy lineal, ¿eh? Es un falso mundo abierto, por así decirlo, ¿eh? Evidentemente no es un mundo abierto, pero me refiero que la sensación de tienes mucho por explorar en realidad luego no es tanta, porque te aparecen por ahí vallas que aparecen de repente, puertas que están bloqueadas, etcétera. Vale, ¿qué es? Vale, un trastorno de estos que no me da tiempo ni a quitarme encima. Vale. Vamos a estamparle la botella, que a esto le gusta mucho. Toma. Con otra. A ver, ¿qué estás haciendo, Travis, tío? Eso es. Veces que se queda tontado, tío. No remata, tío. ¿Hay otro? Anda, una enfermera. Lleva tiempo sin veros, chicas. Tengo más. La enfermera la voy a enchufar con el destornillador. Archivador. Espérate, no. A ver, tubo, no sé qué hacer. Tengo de estas. La máquina a escribir. Venga. Quieta, que no. Has hecho perder la máquina a escribir sin vergüenza. Ahora lo vas a pagar. Te voy a estampar el archivador. Bueno. Eso es. Perfecto. ¿Qué más tenemos por ahí? Hay algún enemigo más, pero voy a aprovechar un momentito. Ah, hay otra enfermera. Sigamos, que tengo objetos destructibles de estos. La lámpara de mesa. Venga. A ver, busquemos un buen ángulo. Juguemos un poco. Venga. A ver. ¡Atácame! A ver. Te la hice. Eso es. Perfecto. Bueno, vamos despejando un poco el tema. Venga, ya está esto todo tranquilo, ¿no? Vamos al dormitorio este de hombres. Cerradura rota. Puerta bloqueada. A ver esta puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Vamos a ver. Una porra. Medicaciones, no mezclarlas. Habitación 1, Trithantium, rojo. Habitación 2, Natium. Habitación 3, Oporium. Habitación 4, Salorium. Habitación 5, Natium. Recordad, las pastillas solo son para los pacientes. Vale, me ha indicado cada color. Vale, bueno. Habitación 1, a ver. A ver, aquí hay cositas. Vamos a ver. Cuchilla de afeitar. Parece que alguien tuvo un accidente aquí. Vale, se trata de una habitación en la que un accidente con cuchillas. ¿Se habrá suicidado? Bueno, lo veremos. Vale, me está dejando, por lo que veo, explorar las habitaciones. ¿Por qué será? A ver.
La puerta no se abre, muy bien. Puerta 3. Vale, aquí veo cositas. Mira. Bebida saludable, muy bien. ¿Qué dice? Botellas de perfume, los tapones no están. Así que todo el contenido se evaporó hace tiempo. Perfume, un espejo, un vestido. Bueno, es un maniquí. Bueno, curioso. Parece que aquí a cada loco le metieron con su tema, ¿eh? Puerta está trancada. Puerta 5. Vale. Montón de comida sin comer. Huele fatal. Un montón de comida amontonada. Nada por ahí. Un juego de pesas. Parece que las han usado muchos. Las han usado mucho. Mucha comida amontonada. Esto es para darnos algún tipo de clave, seguramente, ¿eh? Aquí hay que hacer algo, porque ha dicho algo de lo de las pastillas, no mezclarlas. Bueno. Tenemos la puerta, la 2. La 2 no se abre y la 4 tampoco se abría, ¿no? No, la 4 sí. La única que no se abre es la 2. Todas las demás he podido entrar. Vale. Vale. Curioso. Imagino que tendremos que volver más adelante. Vale. Sigamos por el pasillo. Ahí el dormitorio 3 y el servicio de hombres. Está ahí adelante. Si hay algún enemigo más, lo voy a despachar. Aquí a la derecha. Puerta bloqueada. Infirmar y... A ver, aquí podemos entrar. Mira, tenemos para guardar, que voy a hacer uso del guardado, de hecho, porque llevo bastante tiempo sin guardar, ¿eh? Aquí, nuevo archivo. Muy bien. Vale. No me interesa nada de esto. Ahí parecía que había algo que se podía coger, pero no. Si traben... Ahí está moviendo la cabeza, ¿le veis? Porque hay un bisturí. Vale. ¿Qué dice? Aquí no hay nada. Pues no, no hay nada. ¿Qué tenemos aquí? Hay un armario muy, muy decorado con 5 muñecas en miniatura, apretujadas en la parte superior. ¿Quieres echar una ojeada? Vale, ¿qué tenemos? Pastillas para... Pastillas de colores, a ver... Anda, la pastilla se le mete... O sea, damos de comer al muñeco. Vale, ya lo pillo, ya sé cómo va esto. Voy a darlo así un poco a voleo, a ver. A cada muñeco se le puede poner una pastilla en la boca. No ha pachado nada. Vale. Tengo un documento. A ver. Mira, a ver bien. ¿Qué dice? Aquí no hay nada. Solo es basura. Vale, parece que no hay nada más. Vale. Vamos a revisar el documento ese. A ver, aquí hay que tomar nota, chicos, ¿eh? Vale, habitación 1. Mira, además nos aparece el color. Habitación 1, rojo, amarillo. Medicaciones, no mezclarlas. Vale. Bueno, pues tenemos rojo la 1, tenemos azul la 2 y la 5, amarilla la 3 y verde la 4. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. A la 1 había que darle el rojo. Vale. Al 2 había que darle azul. Vamos a ver. Azul para el 2. Bien. Al 3 hay que darle la amarilla, que será esta.
Vale. A la muñeca 4 había que darle a verde. Y la azul a la muñeca 5. Vale. No hace nada. Qué raro, ¿no? Lo he hecho tal y como venía. Lo que pasa es que a lo mejor tiene un orden. A lo mejor tiene un orden. A ver, revisemos otra vez esa nota. Vamos a ver. Medicaciones. No mezclarlas. Las pastillas son... solo son para los pacientes. Claro, la historia está... La historia está que yo lo he hecho bien. Rojo le he dado al 1, azul le he dado al 2, amarillo al 3, verde al 4 y azul también al 5. A ver si es que lo copio mal, espérate, a ver. Yo creo que no. Azul el 2 y el 5, correcto. Verde el 4, el 3 amarillo, el 1 rojo. Pero entonces, si fuera tan sencillo el puzzle... Claro, lo que hay que saber es qué hace cada pastilla. Claro, que eso es lo que no tengo. Vale. A ver. Vale, voy a seguir mirando. Ya volveré aquí. De todas formas, me ha dejado un poco descolocado este puzzle. No sé, es curioso. Ahora he hecho un vistazo. Sigamos mirando. Tiene que haber algún archivo por ahí que me diga qué hace cada pastilla. Puedo abrir aquí. Cerradura rota. Cerradura rota. Algo bloquea la puerta. Vale, tiene que haber algo en algún sitio que me dé alguna clave. Por aquí no puedo pasar, ¿vale? Con lo cual... Claro, es que... pone que esa es la medicación que le han dado, pero a lo mejor no es la correcta. Claro. Vamos a revisar, a ver. Aquí no hay nada más, ¿no? Ah, por aquí... Vamos a entrar de nuevo, a ver, en la 1. Vemos que hay sangre, tal, a ver, parece que me está indicando algo. La pica está incrustada la de suciedad. Sí, cuchillas rojas. A ver si es que hay que relacionarlo con el color. Vale, vamos a ver, vamos a suponer que está roja. A lo mejor esa es la nota donde viene la medicación, pero no es la correcta. Está deformada por el calor. El exterior está requemado, me dice. Bueno, en la primera voy a poner cuchilla. En la segunda voy a poner... Voy a apuntarlo aquí. Puerta 1. Cuchillas. Sí, como si fuera para un paciente que se quería suicidar o algo así. Puerta 2, calor. Un pirómano, a lo mejor. Bueno, vamos a la puerta 3. Sí, son todos enfermos mentales, cada uno parece afectado por algo. Vale, aquí es el estaba este que se vestía, ¿no? A ver. Vale. Puerta 3, el de los perfumes, voy a poner. Vale. Vamos a la puerta 4. Espérate, ahí. A ver, parece que había algo, a ver. Que se hacía pasar por mujer o algo así, algún trastornado, vamos. Puerta 4. Puerta está trancada. Claro, es que la puerta 4 me dice que está trancada. Vale, y la puerta 5 estaba el de la comida, el que tenía un trastorno sobre la comida. Vale. A lo mejor si vuelvo al otro lado, e investigo esta zona, tengo algún archivo de ayuda o algo. Vamos a hacer eso, de hecho. De todas formas, todavía, si no recuerdo mal, a ver...
Aquí de momento no puedo hacer nada, así que tengo que salirme a la escalera. Que está justo aquí, a la izquierda. Vale. Vamos a seguir subiendo. Mira. Esto me lo llevo. A ver si por aquí hubiera alguna clave o algo, algún archivo. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vale. Vale. Pues si bajo un piso más, voy ahí. Accedo a ese sitio. Pero claro, al acceder a ese sitio tengo bloqueada la zona. No, la clave está aquí, en las muñecas. Hay que trastear con las muñecas. Vale. Tengo todo mirado, ¿vale? Seguramente. Espérate, a lo mejor tengo algún documento. Vamos donde las muñecas, lo primero. Ahí. Algo se me ha pasado aquí, seguramente. Lo que quiero saber es qué hace cada pastilla, claro. Eso es lo principal. A ver. Mira el punto guardado. Tiene que haber un documento por aquí que me diga qué hace cada pastilla y así puedo relacionarlo. Nada para mí. Solo basura. Vale. Las muñecas. Ahí tampoco hay nada. Vale. Vamos a revisar las notas. Pues si tuviera... A ver, ¿están mirando? Ah, las muñecas, vale. Vamos a revisar las notas. A ver si encuentro... Vamos a apuntar esto. Trizantium. Vale. Natium. Porium, Salorium y Natium. Esto lo que nos viene a decir es que el paciente 2 y el 5, que el 5, el paciente 5 era el de la comida y el del calor, están relacionados. El 3, pero no están relacionados, tío. No sé. Vale. Informe de situación, informe policial, a ver. No. Tiene que haber alerta de pulmón de hierro. Vale. Aviso para personal. Vale, nota ensangrentada. Vale. Diagnóstico del doctor. Vale, pues tiene que estar relacionado de alguna manera con el tema de los colores. A ver, claro, vale, estoy fijándome, vale, ya sé la relación, chicos, ya sé la relación, vale. A ver, yo tengo apuntadas las puertas y las muñecas están movidas. Efectivamente la combinación es esa, pero fijaros. Yo, por ejemplo, vamos a ver, el paciente del calor, el del calor, que era el número 2, es este de aquí, ¿vale? Vale, y el número 2, según el archivo ese, había que darle Natium, que es... A ver, espérate, eso no lo he apuntado. Vamos a ver. Claro, la clave está ahí, efectivamente. El paciente número 2 hay que darle el azul, ¿vale? Pero están colocados tal y como aparecen. Porque, claro, allí están colocados. Vamos a revisar otra vez las muñecas. Mirad, el primer paciente era el de las cuchillas. Este está ya descolocado. Porque a mí me aparecía con la puerta 1, ¿vale? El paciente número 2 es el del calor, ese sí está bien colocado. El tercero es el del perfume que se vestía con una mujer, que aparece aquí el 5, claro. Hay que darles cada pastilla a cada uno, pero están descolocados, ¿vale? Con lo cual, según esto, ¿vale?
El del perfume aquí es el 5, ¿vale? El que se quemó sigue siendo el 2, ese está bien. El de las cuchillas, que era la primera puerta, aquí aparece en el número 4, ¿vale? Y luego hay uno que es el de la comida, que será este que está muy delgado. Sí, la comida estaba acumulada porque no comía, todo lo contrario de lo que había dicho yo, que aquí aparece en el número 3, ¿vale? Y el de la puerta trancada debe ser el de los cuchillos, que aquí aparece con el número 1. Correcto. Vale. Sí, la combinación es esa, la que aparece en el documento. Lo que pasa es que las muñecas están movidas, ¿vale? Ahí la clave. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. A ver, que lo he apuntado por aquí. Qué bien me viene esta libreta para estas cosas. Vamos a ver. La puerta 1, que era el de las cuchillas, había que darle el rojo. Rojo para el señor, correcto. La puerta 2, que era el del calor, ¿no? El del calor está igual. Con lo cual, el pirómano, vamos, que el que tenía, que se quemó vivo ahí. Y luego también había que dar solo el de la puerta 5, que era el de las muñecas. Vale. El de la puerta 5, el de las muñecas. Espérate. A ver. Uy, el de la muñeca, digo, el que se vestía. Sí, efectivamente, 5. Vale, entonces el de la comida había que darle la 3, que es la amarilla. ¿No? Si no recuerdo mal. Sí. Y el verde sería para el de los cuchillos. A ver si lo he hecho bien. No, no lo he hecho bien. A ver. Vamos a. Es que claro, te lía un montón este puzzle porque te cambia las. Te cambian las muñecas. Vamos a ver. A ver. Pero a lo mejor hay que hacerlo en el orden correcto. Vale. Mira, lo voy a deducir mejor con el documento. Esto es lo bueno de estas cosas. A mí es que me encantan los puzzles en estos juegos. Quedarme un poquillo atascado, darle vueltas, portapapeles. Vale. Habitación 1. Habitación 1, que era el de las cuchillas. Vale. Cuchillas. A ese hay que darle el rojo. Vale. Habitación 2. ¿Cuál era la habitación 2? Espérate, que es que yo lo que creo es que lo he copiado mal. Vale. Habitación 2 era la que estaba cerrada, que no podía entrar. Vale, pues ahí está el fallo. Que sería el del cuchillo. Porque por descarte tiene que ser el del cuchillo. Hay que darle azul. Vale, y también hay que darle azul al de la habitación 5, que si no recuerdo mal era el. Espérate, vamos a revisarlo un momentito. Aquí no hago nada. Esto es mejor que vayamos a la habitación directamente. Vale. A ver, ¿dónde estaba la puerta? Me he quedado ahí. Claro, no me, el juego no me deja avanzar a ninguna otra habitación porque tengo que superar este puzzle, sí o sí. Espérate, a ver, ¿dónde estoy? No, todo recto, vaya. Vale. Menos mal que me he eliminado todos estos enemigos y puedo deambular por aquí perfectamente. Vale, vamos a empezar de nuevo. A ver, puerta 1. Este era el de las cuchillas, ¿no? Pues se ven muchas cuchillas ahí. Vale, este está claro. La puerta 1 es el de las cuchillas. Vale. Entonces, al de las cuchillas. Lo voy a apuntar aquí. Al de la cuchilla, según el documento. Bueno, voy a apuntarlas todas. Vale. Vale, la puerta 2 no se abre. Está deformada por el calor. Vale. 2, quemadura. Es que no me acordaba. La puerta 3. Vale, es el vestido. Vamos a poner el del vestido. Vale, la puerta 4, sería el del cuchillo. Porque dice que está
está trancada, ¿vale? Porque debe ser peligroso, algún asesino en serie o algo. Voy a poner cuchillo, que no es lo mismo que cuchilla, porque el de la cuchilla normalmente lo usa para suicidarse. Y la puerta 5 debe ser de la comida, ¿vale? Según esto y mirando el documento, vale, los papeles, al de las cuchillas que se quería suicidar hay que darle la roja, vale. El de habitación 2, el de las quemaduras, hay que darle el azul, vale. También hay que darle el azul al de la comida, vale. Hay que darle al de los vestidos la amarilla, yo creo que lo he hecho así antes. Y el que se suicida, hay que darle el verde. O sea, el asesino que usa los cuchillos, hay que darle el verde. Vamos a ver. La única duda que tengo es que hay una muñeca que tiene cuchillas y otra que tiene un cuchillo. Esa es la única duda que yo tengo. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Además, voy a dar las pastillas en el orden que aparecen ahí, ¿eh? Aquí de nuevo, vamos a las muñequitas. Vale, vamos a ver. Vamos a ir a lo seguro, ¿vale? El que se quiere suicidar es este de aquí que tiene una cuchilla, ¿no? Sí, pues a ese hay que darle la roja. Eso es. El de las quemaduras, azul. Vale. El del vestido amarillo. Yo creo que antes lo he hecho así también, pero a lo mejor me he equivocado. El del cuchillo habría que darle la verde. Y azul al que falta, que es el que pasa hambre, ¿no? El de la comida. ¡Ajá! Pues no lo había hecho bien. Tengo la llave del doctor Harris. Por fin esta llave me va a abrir la oficina del doctor, lógicamente. Doctor Harris. Una llave que lleva escrito Doctor Harris en la etiqueta. Muy bien. Vamos a ver al Doctor Harris. Vaya. ¿Qué es? Ah, un tostorrabotas. Te tengo ahí para chufarte, pero de lleno. A ver, ¿qué le ponemos a este? ¿Un tarro de estos? ¿El archivador? ¿O una televisión? Vamos a la televisión. Para que veas tu serie favorita. Eso es. Perfecto. Vale. Perfecto. Hay otro, ¿eh? Sí. Venga. Vamos a ver si te gano la espalda. Ya te tengo, condenado. Ya te tengo. A este un tarro de estos, que le gusten. Toma. Perfecto. No soy yo la radio, con lo cual no hay enemigos. Bueno, vale, con la llave del Dr. Harris, ¿qué podemos hacer? Pues de momento de aquí nos tenemos que ir, ¿vale? Porque aquí no hay nada más que hacer. Gran pool este de las muñecas, ¿eh? Claro, parecía muy fácil, pero es que las muñecas estaban movidas de sitio. No, por ahí no es. Vamos por la escalera. Por aquí. Tengo que salir al vestíbulo, pero desde aquí no puedo hacerlo, ¿vale? Así que... vamos, por aquí abajo. Otro bicho de estos, vale. Le voy a dejar, voy a pasar. De estos es que es mejor pasar, porque te ponen las pilas que no veas. A la derecha. Corramos, pues. A ver si hay alguno más, atentos. Sí, voy a pasar rápidamente corriendo, a ver si me voy a ganar. Bien. Vale. Sí, puedo ir hasta el almacén. A ver, ¿qué hay? Un perro de estos. Nada, de este paso directamente. Sí, porque, a ver, puedo ir al otro lado. Si voy al otro lado, puedo subir la escalera y desde la escalera salir al vestíbulo y acceder a la oficina del doctor. Perfecto, así es.
vas a llevar un tarro de cristal estampado a la cabeza. Eso es. Se oye algo raro por ahí. Vale. Ahora ya simplemente seguí todo el resto y puedo acceder al vestíbulo principal y ahí a la oficina del doctor. Vale. Vale, estos amigos son mejor pasar. A ver qué hay en la oficina del doctor Harris. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos. Ahí no hay nada. ¿Eso qué es? En este escritorio no hay nada útil. El artefacto Yocasta. Vale, para acceder a la zona de. La zona de mujeres. A ver. Soporte para gotero. Historiales médicos. No siento curiosidad. Vale. Ahí tampoco hay nada. Muchas carpetas archivadas y olvidadas. Parece que no hay nada más. Muy bien, vámonos. Con el artefacto Yocasta, yo creo que ya podré abrir. ¿Qué era lo que podía abrir por aquí? En el lado oscuro. Eso es. Bueno, lo primero que tengo que hacer es acceder de donde estoy. ¿Qué puedo hacerlo? A través de ahí, ir por ahí, todo recto. Ahí tengo para cambiar de plano al otro plano y desde ahí puedo subir por la escalera y me... Vale, perfecto. Pues venga. Ahora aquí hay que tener cuidado que hay bastantes enemigos, ¿eh? Evitarlos. Vaya. Pues de repente han desaparecido, ¿eh? Curioso, macho. Ya no hay ninguno. Curioso. Servicio de mujeres. Vamos, Travis, que estamos cerca ya de descubrir qué pasó aquí. Esa misteriosa mujer, Helen. Tenemos un nombre, Helen. Si nos importa a este objeto, artefacto Yocasta. El símbolo es metálico y tiene la palabra Yocasta grabada en la base. Lisa, you're here too. Can you see all this stuff? Is it all dark for you too? It's so sad. They can't do anything for her. She just sits there. She wants her boy so badly. Who are you talking about? Is the girl inside? Alessa? Is Alessa in there? No. No! You know who's in there! Thank you.
atención, ha dicho, ya sabes quién está dentro, ya sabes. Una porra. Ah, mira, tenemos para guardar. Vale, no hay nada más, ¿no? Esto parece raro. Ha dicho, ya sabes quién está dentro. Vamos a hacer un guardado. Tiene pinta que esto tiene... Huele a jefe final, a final boss. Así que vamos a hacer un guardado, por si acaso. Vale. Vale. Hay muchas puertas. Vamos a empezar por esta, por ejemplo. Cerradura rota. Algo bloquea la puerta. Cerradura rota. Algo bloquea la puerta. Solo hay una puerta por la que puedo entrar. Mama? Daddy said you were dead. Are you dead? I'm not dead. Locked away. Out of sight, out of mind, not dead. I asked them to bring my boy to me. Mama. Come here, boy. Let Mama take a look at you. Bueno, vamos a movernos, chicos. Vamos a sacar munición pesada para este enfrentamiento. La escopeta, la equipamos. Dos cosas importantes. Es Travis, es la madre de Travis, que estaba mal de la cabeza, Helen. Claro, por eso no querían decir el apellido en los documentos. Ahora se ha aclarado todo. Él se ha acordado, él de pequeño estuvo aquí. Él de pequeño fue a visitar a su madre, fue el niño que se coló en el sanatorio. Bueno, muchas, muchas respuestas todavía por ver. Vamos a movernos, va a intentar no fallar. Vamos a recargar desde el menú siempre. Vamos a movernos. Me equivoco siempre con el botón de estar. Vale, bien. Venga, recarguemos. Ya hemos puesto las pilas, ¿eh? Estoy tiritando, por cierto. Sí, voy a echarme, por si acaso, una vida saludable. Eso es. Cuidado con las cuchillas. Bien. Se trata de no fallar los disparos. Aguantará bastante, imagino. Bien, le estamos poniendo las pilas, ¿eh? Pero lleva bastantes disparos, ¿eh? Pues, mantenemos a distancia. ¿Ha caído? Bueno, yo de todas formas voy a recargar la escopeta porque ha chillado. ¿Ha caído? No sé si ha caído. ¿Ha caído? Sí. Bueno, pues un enfrentamiento facilito, ¿eh? No hay nada para aquí para coger munición de ningún tipo. Pues venga, cojamos este extraño objeto. La pieza del pasado. This is just like before. What's happening here? That thing, it couldn't have been. Are you making this happen? Are you doing this? Wait. No. Don't go. I need to know. Muy bien. Estoy donde estoy. ¿Dónde estoy? Estoy en la recepción, ¿no? ¿Es el piso 1? Sí. Vale, parece que... Bueno, parece que estamos fuera del sanatorio, ¿no? O sea, de esa dimensión oscura, pero en la parte principal. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme esto. Vamos a llevar... Mira, tengo este martillo. Voy a equipar para terminar de gastarlo. No sé si revisar todas las puertas, porque me va a decir que están todas atascadas, seguro. Está cerrado. Cerrado. Cerrado, efectivamente.
Voy a revisar estas y si también me dice que están cerradas, pues no sigo mirando puertas ya. Cerrado, vale. Bueno, pues está claro. ¿Qué es eso? Una entrada del Artaud Theater. El teatro Artaud. Vaya, parece que nos dice que... Ahora está bien. Parece que nos dice que... A ver, ¿qué es eso? La llave del Lumberjack. Lumberjack, eso lo he visto en algún sitio. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Lumberjack. Era un... Lumberjack, sabía yo. Vale, genial. Muy bien. Bueno, antes de nada... Está, es evidente que nos dice que nos tenemos que marchar hacia el teatro. Vale. Pero vamos a dejar aquí el capítulo, amigos, justo en la puerta del sanatorio. Aquí ya poco tenemos que hacer. Nuestro objetivo parece ser el teatro. Teatro Artaud, ha dicho. Así que hacia allá lo dirigimos. Por mi parte nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Próximo capítulo, nos dirigimos al teatro. Cuidaos mucho, amigos.